presento los equipos de Mar del Plata, Obras Sanitarias del Municipio General Pueyrredón, Las Nutrias y Los Carpinchos. Así que, buenos días y bienvenidos. Gracias por participar. De Río Negro, Arzatín. Aquí está Laura y Cristina, muchas gracias por participar. Estando en muchas olimpiadas y acompañando, así que muchas gracias. De Aiza, Los Padrinos y Los Churrinches. Muchas gracias. De los amigos de Catamarca, Los Catas. A través de aquí de Julio, muchas gracias por participar. Y de Tucumán, Familia Sanitarista de Tucumán, que no está presente en el sorteo, pero los tendremos la semana que viene allá en el evento. Bueno, muchas gracias a todos por participar. La idea es realizar el cronograma y realizar el sorteo de las posiciones en las cuales va a participar cada equipo previamente para no tener que invertir tiempo en esto en el evento. Así que se desarrolla un cronograma virtual. Yo les voy a compartir lo que es la grilla, lo que es la grilla de posiciones genérica. Entonces, en esta grilla está del lado izquierdo lo que son las pruebas de conocimiento, tubos, bombas y laboratorio. Y en la horizontal están los horarios de todo el evento. Los horarios de todo el evento. Y en la fila 2, como pueden ver, están las posiciones que va a tener cada equipo, de 1 a 7, y abajo, ahora letras, pero luego del sorteo estará el nombre de cada uno de los equipos. Y a medida que vayamos colocando el nombre de los equipos que salgan sorteados, se irán colocando en la grilla. El horario de recibimiento y recepción es las 7:30 de la mañana en la locación Establecimiento Varela de AISA, que está en el barrio de Flores, Capital Federal. Y a partir de ese momento y llegando a las 8 haremos el desayuno de bienvenida para luego hacer el acto de inauguración y comenzar las pruebas a las 9 de la mañana. Así que les pedimos, en la medida que sea posible, todo llegar con tiempo al lugar. Va a haber un tiempo hasta lograr el acceso y corroborar documentación y estacionar los automóviles o camionetas como vengan. Así que les pedimos, en la medida que sea posible, venir con anticipación, llegar con tiempo para que puedan conocer el lugar y hacemos un desayuno de camaradería para conocernos y que sea todo en la familia sanitarista. Entonces, luego del desayuno y acto inaugural, comienzan a las 9 de la mañana las pruebas. En este año contamos con un espacio importante para realizar la prueba de conocimiento, razón por la cual vamos a hacer la prueba los 7 equipos juntos. La prueba de conocimiento los 7 equipos juntos, que va a ser en el primer horario a las 9 de la mañana. Y de esa forma liberar tiempo para lo que quede la competencia durante el día. Entonces, prueba de conocimiento 9 de la mañana y a las 9:45, a las 10 menos cuarto, se da comienzo a las pruebas de tubos, bombas y laboratorios. Y laboratorio. ¿Alguna pregunta de los equipos participantes que quieran hacer antes del sorteo? Bueno, muy bien. Se compite durante la mañana, va a haber un breve receso por almuerzo y un pequeño acto institucional que se realizará al mediodía con un horario a definir, estará en el orden de las 12:15, 12:30 del mediodía, para luego por la tarde continuar con las pruebas hasta las 3:30, 3:15 aproximadamente. Hay algunos espacios vacíos por si se requiere, pero la idea es estar terminando 3:30 aproximadamente
para luego hacer la entrega de premios a las 4:30 de la tarde aproximadamente. Los horarios finales seguramente los tendremos el martes en el evento y esperamos mandarlos antes por correo para que para que ustedes los puedan tener ya en la previa. Bueno, muy bien. Bueno, el sorteo, dado esta modalidad virtual, lo vamos a hacer a través de una pequeña aplicación virtual que todos pueden acceder en sus computadoras. Es una aplicación virtual donde colocamos a los 7 participantes, donde colocamos a los 7 y vamos sorteando uno por uno. A medida que va saliendo cada participante, lo anotamos en el cronograma y lo borramos de la lista para seguir sorteando las posiciones. Muy bien. Bueno, entonces, aquí tenemos a los 7 participantes, las nutrias, los padrinos, Arsatín, los carpinchos, los catas, los churrinches y familia sanitarista de Tucumán. Entonces, el primero que salga será el primero que vayamos poniendo en la grilla del cronograma. ¿Alguna consulta, alguna duda antes de comenzar con el sorteo? ¿Estamos? No. Bueno. Veo a Roberto Comercio que se sumó a la reunión, así que Roberto, buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Roberto. Buen día, Roberto. Bueno, muy bien. Bueno, pasamos a sortear entonces, pasamos a sortear, siendo que están los 7 equipos, vamos a sortear al primer equipo que salga de la competencia y el primer equipo es Arsa Team Río Negro Arsa. Equipo número 1. Equipo número 1, Arsa Team. Comienza Arsa Team, prueba de laboratorio 9:45. Muy bien. Sacamos a Arsa Team del sorteo. Sorteamos el segundo equipo, las catas Catamarca. Las catas Catamarca, segundo equipo. Las catas, segundo equipo. Comienza con prueba de tubos 10 y cuarto. 10 y cuarto, prueba de tubos, las catas. Prueba de laboratorio, perdón, no tubos, laboratorio. Muy bien. Borramos a las catas. Seguimos, tercer equipo, familia sanitarista de Tucumán. Tercer equipo. Sanitarista Tucumán. Abreviamos para que entre bien, luego ajustamos. Empieza con prueba de bombas 9:45. Tucumán. El sorteo, los carpinchos, Mar del Plata. Los carpinchos, Mar del Plata, 4. Los carpinchos. Comienza con prueba de bombas, 10 y cuarto de la mañana. Los quedan 3 equipos. Seguimos con los churrinches de AISA. Los churrinches de AISA. Equipo número 5.
los churrinches de AISA comienzan con prueba de tubos 1045. Prueba de tubos 1045. Los churrinches. Seguimos sorteando el último, ya que será por descarte el otro. Los padrinos de AISA. Los padrinos de AISA. Equipo número 6. Los padrinos de AISA, equipo número 6, comienzan con prueba de tubos 9:45 de la mañana. Y queda el equipo de Mar del Plata, Las Nutrias. Las Nutrias, equipo número 7. Comienzan con prueba de tubos 10:15 de la mañana. Así que de esta forma queda el sorteo. Equipo número 1, Arsa Team de Río Negro. Equipo número 2, Las Catas de Catamarca. Equipo número 3, Familia Sanitarista de Tucumán. Equipo número 4, Los Carpinchos. Equipo número 5, Los Churrinches de AISA. Equipo número 6, Los Padrinos de AISA. Y equipo número 7, Las Nutrias de Mar del Plata. Luego les enviamos por correo en el escrito toda la grilla para que ustedes vean en el horario en el que participa, para que ustedes programen su actividad y demás. ¿Tienen alguna consulta de los equipos participantes? ¿Nada? Bueno. Muy bien. Muy bien. Queda hecho el sorteo, les mandamos por escrito, luego en un mail, Virginia les va a enviar a todos los equipos cómo quedaron las posiciones y la grilla. Reitero, en todo lo que sea posible, llegar en horario al establecimiento para tener tiempo y para organizar bien el evento. Un evento que hacemos a plena solidaridad, como decimos nosotros. La idea es pasarla bien, pasar un buen momento más allá de la competencia, que es muy linda, y competir es muy lindo, pero se basa todo en un evento de amistad, de familia y de buena predisposición de todos. Y queremos, desde nuestro lado, desde el equipo organizador, queremos que salga muy bien y que lo aprovechen, que sirva como capacitación y que sirva como un evento de camaradería para conocerse entre todos nosotros.